Hoy voy a comprobar los mitos más terroríficos de todo Minecraft. ¿La creación del Warden mediante sonidos? ¿El misterio detrás de la criatura tenebrosa? ¿La entidad 303 fue real? ¿Se puede jugar en la semilla cero de Minecraft a las 3 de la mañana? Vale, chicos, vamos a comprobar el primer mito, que es bastante tenebroso, con lo cual deberemos de colocar por aquí 3 cajas de discos. Y teniendo estos 3 discos que tenemos en la mano, sobre todo este, que es el disco que implementaron junto con la Ancient City, el Warden y etcétera, si ponemos los 3 discos al mismo tiempo, hacen como un efecto de ruido, un sonido, una música que nos relata como una especie de sonido que musicalmente tiene una cierta parte de historia de por qué se creó la Ancient City. Así que primero tenemos que colocar este y luego este. A ver. ¿What? ¿Qué es eso? Vale, tras escucharlo durante un determinado tiempo, me he dado cuenta de que cada uno de los discos tiene un efecto de sonido ambiente, otro de unos pasos de una persona andando, pero creo que vamos a ir al editor de vídeo para poder ver exactamente cómo son y cuál es el orden que tiene que tener. Vale, chicos, pues para este mito sí que vamos a tener que contemplar un poco lo que es la Crying Obsidian, porque como podéis ver tiene una textura morada, en cierto modo hay partículas que gotean como acabáis de ver por ahí. Ahora bien, ¿cuál es la historia real de la Obsidiana Llorona o la Crying Obsidian? Vale, pues me encuentro por aquí en un portal arruinado que nos hemos encontrado y como podéis ver, hay Crying Obsidian. ¿Por qué se genera aquí? Estos portales se suelen generar para que puedas tener un loot. Es para lo que se suele usar. Y encontrarás obsidiana para poder crear el portal normal hacia el Nether. Pero yo os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tiene cierto parentesco la Crying Obsidian con este bloque de aquí? Pues este bloque que estáis viendo por aquí otra vez es la versión 1.3 de la Crying Obsidian que querían meter a Minecraft, pero al final no se metió. ¿Por qué se metió la Crying Obsidian de color morado? Os lo voy a decir porque cuando encendemos por ejemplo un portal, mirad, voy a hacer esto por aquí, agarramos esto, como podéis ver tiene cierto parentesco con este portal, y el color morado también tiene que ver, pero ahora bien, ¿por qué no podemos encender el portal cuando hay una Crying Obsidian? ¿Por qué no funciona? ¿Será porque el fuego es rojo? Porque podemos poner esto por aquí, lo encendemos y podemos entrar al Nether. Ahora bien, en el Nether tenemos esto, pero ¿qué os parece si os digo? Agarramos un anchor, agarramos glowstone y no sé si sabéis, pero yo esto por ejemplo lo puedo romper y fijaros bien en este bloque, porque de repente ponemos esto y como podéis ver es exactamente la misma partícula. Entonces, ¿por qué el anchor tiene por aquí abajo una crying obsidian? Porque si os fijáis, la textura es totalmente parecida, menos la parte esta de aquí arriba. Vamos a volver al portal porque quiero mostraros algo también, y es que quiero enseñaros esto, y es que la obsidiana sí que es cierto que fue creada como un ítem demasiado duro que solamente se puede picar con pico de diamante al principio del juego. A medida que pasaron las versiones salió el pico de netherite. Pero ¿por qué sale esta versión y no la versión 1.3 de la versión de la Crying Obsidian? ¿Por qué tanto parentesco con el anchor? Pues yo tengo la teoría de que quisieron hacer una especie de parentesco con esto, porque la amatista también tiene cierto parentesco con lo que es la Crying Obsidian, y hay una teoría que la Crying Obsidian es la parte corrompida de la obsidiana, pero también mezclado con la amatista. Entonces, dice la teoría que en vez de que esté corrompida por lo que son las partículas del portal, dicen que la Crying Obsidian tiene que ver con la amatista y no con el anchor. Y por eso podemos poner por aquí un anchor, explota y se enciende el portal. ¿Qué opináis vosotros de por qué Mojang decidió meter esta Crying Obsidian y no esta otra? Bajo mi parecer, las dos son demasiado bonitas, pero creo que es un acierto haber metido la morada. Bien, volvemos a la Ancient City para saber una historia de los Wardens. Y es que como veis por aquí atrás tenemos los bloques de música, pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo se han creado los Wardens. Y es que en esta semilla de la 1.19.2 sabemos que por aquí abajo hay una sala secreta, que esto está totalmente cerrado con este mecanismo de redstone. Ahora está abierto, pero si me pongo a andar por aquí arriba, atención al ruido, ¿veis? Y ahora se abre, pero si hago así y me pongo en espectador, la puerta está abierta. En cambio, si me pongo así, la puerta se va a cerrar y se vuelve a abrir. Bien, para abrir esta puerta que suele estar cerrada, tienes que venir por aquí y hacer ruido comiéndote la manzana de oro que tienes arriba, o hacer ruido para que esto de aquí mande una señal de redstone y pueda abrir las puertas. Pero lo que no sabe la gente es que en esta snapshot, la cual ahora mismo podéis jugar y podéis comprobarlo, vienes a esta sala y de repente encuentras una calavera con dos telarañas. Y aquí, donde
no suele haber ningún libro porque esto no está encendido, existe un libro. Yo he agarrado el libro y lo he traducido porque el libro está escrito en inglés. Vamos a leerlo. Diario de George, 1 del 10 de 1998. Tras varios meses encerrado en la ciudad enterrada, he descubierto un nuevo ser, cuyas dimensiones son similares a las de un golem, pero con un poder mayor. Aquí lo que nos está diciendo George es que ha descubierto al Warden. Volvemos con el diario de George y en 2004 escribió esto. He conseguido mirar de cerca la evolución de la criatura. Su color es particular y está empezando a infectar toda la ciudad. Sigo escondido, parece ser que no le gusta el ruido. 2014, 10 años más tarde. La criatura tiene un poder increíble. Ha desarrollado un ataque sónico cuando se siente amenazado por alguien o algo, con un poder superior al dragón. Tengo miedo, no creo que sobreviva mucho más. King George en 2014 estaba en peligro y estaba poniendo en duda si podría sobrevivir al Warden. Pero como veis, no ha nombrado bajo ningún concepto y en ningún momento la palabra Warden. He sido golpeado por el Warden, así lo he llamado. Esto lo escribí en 2018. Estoy bastante debilitado y la fiebre me está causando un malestar muy grande. Si alguien lee esto, no hagáis ruido. Aquí se supone que George ya descubrió que los bloques que actúan como sensores que están fuera en toda la Ancient City avisan al Warden y al paso de 3 toques, como nosotros sabemos, se invoca y resurge del suelo, así provocando que le hemos despertado y nos atacará con su ataque supersónico. Logré recuperarme desde el último mensaje. He conseguido un ítem que hace que se pueda encender un portal a otra dimensión. El Warden tiene más poder del que aparenta. Se supone que en 2021 George descubrió que el mito de encender el portal era cierto. Y en 2022 pone RIP. Ahora bien, lo que os voy a decir es ponerme en los comentarios, ¿esto realmente es verdad? Yo he entrado y parece ser que es verdad, pero ¿quién ha escrito RIP si George murió en 2022? Vale, pues como veis, aquí tenemos esto que supuestamente invoca al Warden, ¿vale? Como podéis ver, aquí estoy invocando al Warden. Vamos a invocarlo en esta parte. Como podéis ver, es cierto que no le gusta el ruido porque se va a activar y en el número 3 se va a invocar un Warden. Por lo tanto, eso tiene cierto parentesco con lo que dice el diario. Ahí está, y ahora debería de invocarse un Warden, ¿vale? Ahí está, el Warden aparece de las profundidades y sí que es cierto que tiene un cierto parentesco a las dimensiones del golem y todo lo que dice el diario parece ser cierto. Pero ¿es cierto toda esta historia? Os leo en los comentarios. Vale, chicos, en este mito número 3 vamos a especular sobre la Sith número 0. Me voy a poner en creativo, vamos a darle a More Options, pone Sith for the World Generation. Voy a poner la Sith 0, así que vamos a darle a Done, vamos a darle a Crear Mundo y a ver si es verdad que podemos jugar en la Sith número 0 y a ver qué nos encontramos, porque supuestamente en la Sith número 0 existe algún tipo de ser oscuro, negro, si vamos a las 3 de la mañana a la taiga. Así que veamos qué sucede. Me encuentro por aquí, en este mundo. Parece ser que no, porque supuestamente cuando apareces en la Sith 0 debería de aparecer de noche. Es decir, apareces de noche supuestamente. Voy a hacer una cosa y es que me he puesto en creativo y voy a poner el siguiente comando barra Sith y a ver cuál es. Vale, supuestamente esta es la Sith 0. Es decir, estoy en la Sith 0 literal. Así que lo que debería de buscar es una taiga. Vamos a poner el siguiente comando. Buscamos una taiga. Ahí está. Nos tepeamos a la taiga. Y en teoría aquí, si yo pongo de noche, debería de aparecer algún tipo de ser oscuro. Así que vamos a colocarnos en la mitad de la taiga y veremos qué sucede. Voy a colocarme aquí y voy a poner barra time set night. Vale, como podéis ver, he puesto de noche, así que me voy a introducir por aquí y vamos a ver un segundo si encontramos alguna cosilla oscura o algún ser maligno cuando sea completamente noche, porque de momento no es de noche. Así que mientras esperamos a que sea de noche, vamos con el mito número 4, que es muy interesante. Vale, chicos, antes del mito número 4 me encuentro en mi servidor, ¿vale? La IP la tenéis en pantalla, play.deathvan.es, y os voy a enseñar una cosa. Esto que veis por aquí es real. Esto existe dentro de mi servidor de Minecraft. Y es que mi servidor de Minecraft se llama Deathban, muerte, baneo. Y tiene un significado, y es que la gente que encuentre dentro de la modalidad de juego survival este sitio podrá leer este libro de aquí. Y ahí vais a encontrar el significado del nombre del servidor y de quién era la cabeza del esqueleto que está ahí, que antes era alguien y con el paso del tiempo se convirtió en esqueleto. Entrad y buscad dónde está este sitio. Vale, chicos, mito número 4. Mientras se hace de noche, los Alais y los Vexes. Como podéis ver, nos encontramos en una mansión, así que vamos a ir por aquí y os voy a contar la historia. En el anterior vídeo de mitos terroríficos, que os recomiendo ver, que os lo
dejo en la descripción, hablamos sobre la historia de los Vindicators, los Totems y los Aldeanos. El por qué nos obligan a hacer una raid cuando hemos matado al líder de la bandera en alguna torre de Pillagers. Pero ahora bien, ¿qué pasan con los Allies? Como podéis ver, los Allies es una especie de mob volador como si fuese un duende, pero también existe un Ally diferente. Y se trata del Vex, que como podéis ver, atraviesa paredes y tiene una espada. Y tiene cierto parentesco con el Ally. Vamos a ponerlos por aquí. Y como podéis ver, tiene cierto parentesco con lo que es el Ally. Ahora bien, el Ally, supuestamente tú puedes darle cualquier ítem. Vamos a darle un tótem. Y en teoría, el Ally nunca muere cuando tiene el tótem en la mano. Esto tiene una fácil comprobación. Vamos a poner por aquí un montón de lava y a ver si el Ally se muere. ¿Vale? Ahí está. Como podéis ver, actúa el tótem y de repente se le ponen los efectos que nos suelen dar a nosotros el tótem y se convierte totalmente inmune. Es decir, cuando el Ally rompe el tótem, es totalmente inmune. La cuestión es que a un Vex tú no le puedes dar ni un tótem ni nada. Esto es porque supuestamente el Ally es la criatura hada de los aldeanos y los Vex es la criatura hada de los Pillagers. Por eso el Vex es uno de los mobs, bajo mi punto de vista, más molestos, que cuando se enfadan, por ejemplo, voy a ponerme en modo survival, se ponen con una especie de ensangrentado en su cuerpo. ¿Veis? Ahí está. Se ponen como una especie de ensangrentado en su cuerpo y van a por ti. Atraviesan todas las paredes y es muy complicado luchar contra ellos. Tanto así que yo puedo tener un Ally que me ayude. Le puedo dar un tótem. Aquí tenemos un Vex. Pero los Vex pueden acabar fácilmente con tu vida. Y siendo muy complicado golpearles y te puede ocasionar la muerte. ¿Qué opináis vosotros de este mito? ¿El Vex es el hada malvado de los Pillagers? ¿Y el Ally es el hada bueno de los aldeanos? Suscríbete si te gusta más el Ally y dale like al vídeo si te gustan más los Vexes. Vale, chicos, ya es de noche, supuestamente es las 3 de la mañana y ha aparecido como una especie de música extraña. Está la luna, ¿vale? Yo no veo nada, ¿eh? ¿What? ¿Habéis escuchado eso? No, pero ¿what? ¿Esto es verdad? ¿Qué? ¿Habéis escuchado eso, gente? ¿Pero cómo? Yo no veo nada. ¿Soy el único? Vale, un momento. Como veis, me encuentro en el replay mod y lo que voy a intentar buscar es esa figura negra, porque yo sé que he escuchado un ruido extraño. En teoría debe de haber alguna figura negra. Tiene cierto parentesco con un Enderman, pero yo no estoy viendo nada. ¿Este mito es real o no es real? Porque yo estoy por aquí. A ver, vale, estoy en el replay mod, estoy andando, supuestamente he escuchado algo. Tiene como cierto parentesco con un Enderman, pero yo no veo nada. Bueno, creo que esto es falso. ¿Veis algo vosotros? Yo creo que no. Vale, para el siguiente mito, ya que estamos por aquí, os voy a enseñar una cosa y es que es un mito totalmente falso, o es lo que yo pienso, y se trata de la entidad 303. Vamos a ir un momento a Google y vamos a leer qué dicen sobre la entidad 303. Vale, pues como veis encima mío pone, de acuerdo a la leyenda urbana, este sería un avatar de un ex trabajador de Mojang de la época de cuando no eran comprados por Microsoft. Según esto, el mismísimo Notch, creador de Minecraft, lo despidió por cuestiones personales y este juró venganza con la compañía y el mismo juego. Es decir, la entidad 303 supuestamente era la skin de un ex trabajador de Mojang, por lo cual para la venganza del despido de la empresa, como era ex trabajador y tenía los códigos del Minecraft, durante este snapshot de la 1.7.10 aparecía esa skin en el end del Minecraft. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde esto supuestamente es cierto. Actualmente no funciona, fue eliminado, no se puede ver, a no ser que sea un creepypasta de algún mito, etcétera. Pero aquí os voy a traer que la historia es totalmente cierta, pero ahora mismo no se puede ver en ningún sitio. Así que este mito es mentira, pero la historia es real. Y el mito también fue real durante un cierto tiempo. Por cierto, ahora que me acuerdo, vamos a ver el patrón correcto de la música. Vale, chicos, que estamos por aquí, ya tenemos el patrón perfecto, así que vamos a darle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este es el patrón correcto. Escuchemos. ¿Vale? ¿Está huyendo de algo? ¿Algo se le acerca? ¿Está tosiendo? ¿Está tosiendo? El guarden. Algo ha pasado ahí. ¿Qué? ¿Qué?
¿Una poción? ¿Algo ha hecho clac? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? Ese último ruido es la creación del Warden. ¡George tenía razón! ¿Qué?